Bienvenidos a las cápsulas de formación de la Escuela Española de Alta Montaña. Hoy les queremos enseñar cómo se debe hacer la instalación para escalar en Torrop con total seguridad. Cuando vayamos a escalar con amigos que están empezando, lo más probable es que ellos quieran escalar de segundo para perder miedo y ganar confianza. Entonces lo que haremos será instalar un Torrop. Al llegar a la reunión para montar el Torrop, deberemos tener en cuenta algunos detalles importantes. Venir que os lo enseño. Cuando llegamos a la reunión, lo primero y más importante es asegurarnos pasando la cuerda por una cinta express y avisando a nuestro compañero. ¡Reunión! Lo mejor que podéis hacer para minimizar el desgaste del material será colocar dos cintas express en la reunión con las aperturas de los mosquetones en sentido opuesto. ¡Vale, vale! De este modo tenemos un anclaje seguro y no desgastamos la instalación. Como podéis comprobar con dos cintas express, porque de este modo no desgastamos la instalación y es un anclaje seguro. Ahora ya podemos avisar a nuestro compañero y decirle que queremos bajar. Es muy importante tener en cuenta que el material colocado en la pared también se desgasta, sobre todo si cada día vienen varios escaladores a pasar la cuerda por el mosquetón, ya sea para descolgarse o para escalar en Torrop. Si os fijáis, la cuerda donde se atará mi compañero pasa por todas las cintas de la pared. Esto es importante porque las cintas acompañan y guían la cuerda, sobre todo las vías desplomadas o que tienen un recorrido en diagonal. Por lo tanto, el escalador que sube de segundo en Torrop lo hará siempre con las cintas puestas para dirigir el recorrido y evitar caídas pendulares. Es importante que al bajarse el escalador vuelva a pasar la cuerda por las cintas, para dejarla como estaba y que el otro compañero pueda escalar la ruta de segundo. Como os comentaba Edu, podemos realizar el descuelgue o top rope con dos cintas express colocadas correctamente, de esta manera. O bien, si vamos a trabajar la vía durante varias horas, lo que podemos hacer es montar una triangulación con una vaga de 120 o 60 centímetros y tres mosquetones de seguridad HMS. Para montar la triangulación necesitaremos tres mosquetones de seguridad HMS y una vaga, un anillo de cosido de 120 o 60 centímetros. Colocamos los mosquetones de seguridad en la reunión y la vaga de 120 o 60 centímetros, en este caso la doblamos 60, la pasamos por los dos mosquetones y realizamos un giro en la parte intermedia colocando otro mosquetón de seguridad y la cuerda. Entonces las roscas siempre bien cerradas de los tres mosquetones. Y de esta manera ya le podemos decir al compañero que estamos asegurados y que podemos bajar. No os perdáis las próximas cápsulas de la formación de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto.